Hola, soy Sandra y trabajo con Preservation Parks of Delaware County. Hoy voy a leer un libro, se llama Oye Hormigita. Oye Hormigita, ¿qué estás allá abajo? ¿Me escuchas? Contesta y dime algo. ¿Ves este zapato? ¿Lo estás viendo bien? Ahora va a dejarte más plano que un papel. Por favor, no me aplastes. No seas tan cruel. Cambia de opinión. Piénsalo otra vez. Hoy llevo a mi casa migas de un pastel. Por favor, te ruego, no bajes de pie. Todo el mundo sabe que no sientas nada. Eres tan pequeño que ni veo tu cara. Yo soy tan grandote y tú tan chiquita. No creo que te duele ni un pizaquita. Tú eres un gigante y por más que te diga, nunca entenderás lo que es ser hormiga. Acércate un poco y entonces verás que nos parecemos y esa es la verdad. Pero tú estás loca. Tú y yo parecernos. Yo tengo papás y un hermano pequeño. Tú eres solo un punto de anda por ahí. Y nadie le importa que te aplaste aquí. ¿Cuánto te equivocas, mi amigo gigante? Todos necesitan mi ayuda constante. Trabajo en el nido y cuido los bebés. No debes aplastarme con tu enorme pie. Pues mi mamá dice que son espantosas y que en la merienda se llevan las cosas. Nos roban las papas y las migas de pan por ser tan ladrona y te voy a aplastar. Yo no soy ladrona, menuda mentira. Es que las hormigas necesitan migas, un papa frita. Da para un montón. Por favor, no me aplastes con un pisotón. Pero si a ese juegan todos mis amigos, aplastar hormigas es muy divertido. Me miran y quieren que te aplaste ahora. Pequeña hormiguita, te llegó la hora. Veo que eres fuerte y descomunal. ¿Puedes distinguir entre el bien y el mal? Si yo fuera grande y tú de mi tamaño, ¿qué te parecería si te hiciera daño? ¿Debería aplastarla o dejarla vivir? Eso solo el niño lo puede decidir. Dejémoslo ahí con el pie alzado. ¿Te parece a ti que debe bajarlo? ¿Qué piensas? Esa fue la historia. Espero que todos hayan disfrutado el libro. Y te veo en el parque.